Soy César Aguilar Peña, natural de Abancay, vivo muchos años ya en Cusco, mi formación profesional lo hice en Cusco, en la Escuela de Bellas Artes, y también ya trabajo muchos años y vivo en Cusco, ¿no? Muchos años. Y desde muy niño vi que había un contraste social, la desigualdad, la inequidad en mi pueblo, en el Perú y en el mundo, ¿no? Entonces, por automático uno se da cuenta, ¿no? Uno si es pobre tiene que estar con las fuerzas de izquierda, ¿no? Y la derecha con los grupos de poder, etcétera, ¿no? En el colegio no tuvimos una formación política, ha sido muy vago. Ya en la Escuela de Bellas Artes, la década de los 80, o finalizando los 80, ojo que se discutía y se hablaba bastante política, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar la revista, se aperturó, digamos, de manera más clara nuestro camino, ¿no? Tener una posición ideológica, política, como decía, acorde a nuestro pensamiento y acorde a nuestra vida misma, ¿no? A nuestra práctica de vida. Porque vemos a grandes artistas que ni siquiera saben hablar el quechua, ¿no? Pintan abstracciones y le ponen nombres en quechua, ¿no? Entonces, y dicho sea de paso, son artistas que representan al Perú. Entonces empezamos a darnos cuenta de que hay tremendas incoherencias en el arte y tremendas desigualdades. Y producto de estas tremendas desigualdades, son ellos los que representan la plástica peruana, por ejemplo, en un Perú fragmentado donde grupos de poder tienen o manejan su economía, tienen sus artistas, etc., ¿no? Frente a ello, empezamos a plasmar una respuesta a través de nuestra práctica del arte, ¿no? Y la revista, como decía, nos ha aperturado el camino de manera más clara para poder expresar todo ese pensamiento ideológico, político, de respuesta, digamos, de este grupo mayoritario que somos, ¿no es cierto?, en el sur y en el Perú, y que soportamos, resistimos todos estos embates de la penetración, en este caso del capitalismo, y ver la forma de organizarnos y responder, ¿no?, y resistir. La fecha inicial de asunción del gobierno de Toledo, cuando este señor había ofrecido cambios en beneficio del Perú, y bueno, en la realidad era una política continuista, ¿no? Para empezar, seguía gobernando con la constitución fujimorista, ¿no?, de seguir vendiendo nuestros recursos, nuestras empresas. Y ese año se había decidido vender las empresas hidroeléctricas de Cusco, Arequipa, ¿no? Y recuerdan ustedes el Arequipazo. Esa misma fecha en el Cusco se levanta, ¿cierto? Y mucha gente se incorpora a la huelga de hambre en protesta a estas actitudes de seguir vendiendo nuestras empresas. Eran entregados por obedecer las órdenes del exterior. Me llamo Alberto Fujimori. Sí, ese soy yo. La mayoría del pueblo llega a sentir indignación y hasta una expresión de hartazgo, no solamente contra Fujimori, sino frente a todos estos gobernantes que hemos tenido en el Perú, excepto Velasco, de continuar esta política neoliberal, de aplicar y continuar esta política neoliberal, de no preocuparse por arreglar los problemas del Perú, por promover su desarrollo real e integral de este Perú pluricultural, de este Perú multiétnico, sino desde la Lima centralista, con una sola política, imponer a todos por igual, ¿no? Ya Arguedas lo ha planteado bien claro, ¿no es cierto? A nivel intelectual se sabe cuál es el camino para arreglar este problema del Perú, pero los políticos se hacen de la vista gorda y solamente tienen que aplicar las políticas, ¿no es cierto?, de los grupos de poder o de los países a quienes nos obedecemos, ¿no? O sea, somos colonia, ¿no es cierto?, todavía somos neocoloniales. En ese sentido, esta expresión de hartazgo, de rechazo, en mi caso, yo simplemente lo he trasladado a esta expresión de caricatura, de historieta. Quizá es el único mérito que yo tengo, ¿no? Porque la mayoría de peruanos siente eso. Y lo único que he hecho yo es haber expresado este sentimiento mayoritario a través de los colores, a través de las líneas, a través de los volúmenes, ¿no? Este sentimiento de rechazo. Habíamos decidido trabajar la revista o expresar a través de la revista un medio más masivo. Y bueno, nos fue bien con el primero, el segundo número. A pesar de lo difícil que resulta, encontramos un medio de expresión propio, independiente, que es lo más valioso, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando porque no tenemos ahí un jefe o una línea editorial a quien nos debamos, ¿no? Sino tenemos y hemos logrado un espacio libre para poder expresarnos nosotros y todo el equipo y la gente que coincide con nosotros. Yo, por ejemplo, he tenido invitaciones acá para trabajar, ¿no? En el comercio, también para crear otra nueva revista. Incluso yo sugerí el nombre, el Rocoto, ¿no? Me invitaron, me trajeron acá, incluso me ofrecieron un jugoso sueldo, ¿no? Yo no quise porque era recibir directamente el dinero jugoso de las mismas manos de Montesinos a través de los Wolfels, ¿no? Entonces yo dije no, mis amigos me sugirieron aumenta, dóblales el sueldo, triplícales. Pues yo, para que no me rechacen, los tripliqué y me aceptaron, ¿no? Que era gracioso, ¿no? Entonces yo hablé con el señor que en vida, con Guillermo Sonday, que estaba de director esa vez de La Razón, de Todo Sport, que recién me entero esa vez, Razón, Todo Sport, el Men y el Chino, ¿no? E íbamos a sacar el Rocoto Ilustrado. Entonces yo hablé con el señor, le dije que me sentía mal y prefiero ser cola de león, ¿no? En mi tierra y vivir tranquilo, con la frente limpia, con dignidad. No solamente tenemos este instrumento que se llama la revista Chillico, hemos creado, por ejemplo, en el Cusco el muro, el famoso muro, que le han denominado con muchos nombres, el muro de la verdad, copiando acá un poco el muro de la vergüenza, el muro de la dignidad, que al principio nos costó mucho. El municipio no nos dejaba, nos enviaba a la policía municipal, a la policía nacional, pero la constancia, la insistencia ha hecho de que ese espacio ahora sea para nosotros, para la libre expresión de nosotros, y ahora ya no solamente para nosotros, sino para otros grupos de gente, para otras organizaciones que quieran expresar sus protestas, sus sentimientos, ¿no? Es un espacio ganado. Y también otras formas de lucha que la ejercemos, ¿no? Por ejemplo, exposiciones en las calles. Estos trabajos se han mostrado ya sea en salones como este, en salones de las Alianzas Francesas en el Perú, y también en organizaciones campesinas, organizaciones sindicales de trabajadores, o también en escuelas rurales, en espacios públicos como la Plaza de Armas, por ejemplo, de Ayacucho, la Plaza de Armas, o en el frontis del Colegio San Carlos de Puno, o en la comunidad campesina de Guanjara Urcos en Cusco, ¿no? O en las canchas deportivas, ¿no? O sea, hasta en canchas deportivas son fotografías ampliadas y fotocopias enmarcadas con este cartón que lo llevamos a todo sitio. También hay organizaciones que nos solicitan y tenemos especial copias para que estas viajen, ¿no? Por todos los sitios que nos solicitan, y nosotros muy alegres prestamos, ¿no?, este material para que se difunda. El primer día empapelamos para que la gente pudiera poner su opinión, y por mi parte yo me puse a pintar las caricaturas, ¿no? En este caso, el primer día hice la caricatura de Toledo, el segundo día la de su consorte de Toledo, ¿no? O sea, y ha sido una concepción, digamos, colectiva, interactiva entre yo que pintaba y la gente que observaba y también participaba y me decía de qué elementos ponerle, por ejemplo, las uñas grandes, ¿no? Ahí podemos verla, por ejemplo, es un cholo, efectivamente, tiene cara de cholo, pero tiene un cerebro de gringo, ¿no? ¿Cómo representar eso? Una vincha de Coca-Cola, pero la gente decía, no le pongas Coca-Cola, ponle Caca-Cola. Era una participación colectiva, interactiva. Entonces yo le puse Coca-Cola. Incluso en el momento en que yo fui a almorzar, la gente le puso el símbolo sionista, ¿no?, judío. Y el día siguiente también le pusieron este símbolo a la consorte de Toledo. Hay un sector de la prensa, obviamente que obedece también órdenes, que nos califican a nosotros como renegados, llenos de odio, etcétera, ¿no?, radicales, terroristas. Y decía de que ciertamente hay esta expresión en el hombre andino, en el hombre amazónico, en ese hombre que a través de la historia le han abierto las heridas y hasta ahora no ha cerrado esas llagas, no se han curado esas heridas. Entonces es normal que haya ese tipo de expresión frente a una política continuista de grupos de poder que se han agarrado el Estado como la mamadera, y solo en beneficio de ellos y en perjuicio de la mayoría, ¿no? Entonces, una expresión como esa es normal, y lo que nosotros a través del arte en este caso la caricatura y la historieta en el tema político, expresamos es precisamente ese disgusto, ese engaño que estos grupos de poder siempre nos han tenido en la oscuridad, en el engaño, ¿no? Por ejemplo, en la época del caucho, ¿no? Nos decían de que ahora sí el Perú va a desarrollar. Es una tremenda falsedad, ¿no? Quienes han desarrollado y han progresado han sido los empresarios y nosotros hemos seguido igual o peor. En la época del guano y el salitre se decía lo mismo. ¿Dónde han ido a parar ese guano y el salitre? Han ido a parar como abono para que florezcan las tierras en Europa. Y a nosotros nos han engañado que en esa época también íbamos a desarrollar o estuvimos entrando en un proceso de desarrollo, ¿no? Igual ahora, vivimos el boom minero y siempre nos dicen que ahora el Perú está en crecimiento, en desarrollo, y Alan García decía que pronto a convertirnos en primer mundo. Es la más grande falsedad, ¿no? En la realidad, quienes se favorecen con esto, ya lo sabemos, son las empresas privadas, en contubernio con el Estado y el Estado que es este grupo de poder que se beneficia. Y nos dicen que el Estado somos todos, es otra falsedad, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo así, lleno de mentiras y falsedades, ¿no? Entonces, mi persona viene abordando este tema desde la caricatura, desde la historieta, no solo para hacer reír a las personas, a los espectadores, sino hacerles reflexionar sobre estos procesos políticos, sociales, sobre estas mentiras y sobre toda esta falacia que vivimos en el Perú, ¿no?